la medicina del viajero, una rama dentro de la medicina enfocada en la prevención tanto de enfermedades como de situaciones potencialmente peligrosas que pueden presentarse en el individuo durante el viaje. Tanto la prevención de enfermedades infecciosas que pueden ocurrir durante el viaje como después al retorno del viaje. Y esto es por intermedio de ya sean medicaciones preventivas o inmunizaciones que son necesarias para acudir a ciertas zonas. Pero por otro lado también intenta minimizar el riesgo o aumentar la seguridad del viajero durante todo el viaje. Consejería acerca de algunas comidas, picaduras de insecto, autotratamiento de situaciones de bajo riesgo que pueden ayudar a llevar el viaje en mejores condiciones. Y todo lo que implica una prevención acerca de medicamentos que pueda llevar el paciente para disminuirlo. La poliquinia del viajero, uno debería hacer la consulta unas 4 o 8 semanas previo a realizar el viaje. ¿Por qué? Porque esto nos da el tiempo de indicar las inmunizaciones o conductas preventivas que sean necesarias para disminuir los riesgos a los que uno está expuesto. Además, se trata de una consulta en la que se estratifica el riesgo en base a dos grandes pilares. Por un lado tenemos los factores de riesgo vinculados al propio destino y esto claramente por las enfermedades que puede haber en el destino que uno elija, pero también vinculados a la época del año en que uno viaje, a las conductas que uno vaya a llevar durante ese viaje, a la duración de la estadía. Pero por otro lado también tenemos los riesgos individuales basados en la edad del paciente, la situación vital, la posibilidad de embarazo o no, las comorbilidades que presente el individuo y en base a todo eso se realiza una consejería individualizada para tendiente a minimizar todos los riesgos que puedan surgir durante el viaje. Al retorno, en realidad, existen ciertas patologías que pueden manifestarse al retorno. En realidad, la consulta posterior al viaje no es indispensable, pero sí, en caso de que surjan cualquier complicación, porque hay algunas enfermedades que pueden manifestarse posteriormente, es importante contar con una policlínica para evacuar dudas, afinar el diagnóstico y eventualmente el tratamiento.